Hola muñecas, ¿cómo están? Buenos días. Hoy necesito hacerme un maquillaje así, o sea, lo necesito. Todos estos días me he estado haciendo un maquillaje como muy básico, muy sencillo, que sí, corrector y ya. No, hoy quiero una piel así súper, súper, como que si yo tuviera un filtro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya puse mi protector solar, que es este, el de La Roche-Posay. También ya utilicé, igual de La Roche-Posay, mi crema hidratante. Y también utilicé mi contorno de ojos. Así que no importa, sea la marca que tú utilices. Lo que tienes que hacer, mi linda, es ponerte tu cremita. Si tú te pones tu cremita, créeme que eso va a mejorar muchísimo, muchísimo tu piel a que te pongas directamente el maquillaje. Miren, ustedes pueden utilizar la base que ustedes quieran. La base, sea la más cara o la más económica. Aquí la idea, mi linda, es que no te apliques mucho. Miren, yo voy a aplicarme tres de estos. Entonces voy a aplicar uno, dos, tres, cuatro puntositos. O sea, voy a distribuir estos muy bien aquí en mi rostro, la base. Ustedes la pueden hacer con brocha, mi linda, adelante. Pero seamos honestos, desde que llegó la esponja nos ha ayudado muchísimo a minimizar el tiempo a la hora de hacer tu maquillaje. ¿Qué pasa con la brocha? La brocha hace que el producto se quede más en la piel y la esponja te absorbe un poquito el producto. Y yo lo noto. Por ejemplo, ahorita que tengo maquillándome la piel, noto que tengo más base que normalmente como lo hago con la esponja. Ok, ya que me puse mi base, rápidamente me voy a quitar un poquito el exceso con la esponjita. Listo, listo. Si vieron, no me puse mucho en mis ojeras. Apenas y salió a relucir. Apenas y un poquito más hacia arribita, pero no exactamente en la ojera. Y ahora me voy a poner mi corrector. Voy a tratar de que no sea muy arriba, sino aquí en esta zona. Y dejo que se seque un poquito. ¿Cómo que se seque un poquito? Sí, muñecas, yo he visto muchos videos y he visto muchas recomendaciones de maquillistas profesionales que dicen que el corrector no se difumina de una vez, para que actúe un poquito más y tenga mayor cobertura y quede muchísimo mejor y no tengas que difuminarlo tanto. Entonces uno hace caso, Melinda. Vamos ahora con las cejas. Y a este yo le pongo agua de rosas. Puede ser este, agua de rosas es la que yo utilizo, o luego este que es fijador de maquillaje. La verdad, da igual. Aquí la idea es que le pongas poquito y no lo mojes mucho, pues. La idea es como activar ese jaboncito que he estado utilizando estos días. Y lo vamos a hacer hacia arriba. Entonces me voy peinando mi cejita, que esto yo lo hago también cuando no tengo mucho tiempo. Ojo, tengo muchos gel. De hecho, también puedo utilizar uno amarillito que utilizo para el cabello también. Todo depende de cuál se te acomode más. A mí se me acomoda mucho este. Entonces esto no importa si tienes mucho o poco, aquí lo que importa es como la técnica. ¿Cuál es la técnica? Ponerle el jaboncito a la brocha o a esta cosita, peinarlo muy bien de que se llene muy bien el producto y luego, ojo, esto me gusta más hacerlo cuando no tengo base ni corrector porque luego puedo limpiar los orillos. Ahorita me adelanté con la base. Y luego con algo muy, digamos, durito y plano, puedes ahora, mira, pegar la ceja de esta manera. Y eso ahí ya no se te va a mover, pero jamás, mi linda, jamás se te va a mover eso si lo haces bien, ojo. Y esto es lo que le llaman la ceja laminada. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle o sombra. O yo tengo aquí como un lapicito de ceja para que dibujes pelo por pelo. Entonces, este, miren, este es el que yo tengo para dibujar pelito por pelito. Entonces ya voy rellenando para que, o sea, yo lo hago por encimita para quitarle como lo blanco a la ceja. Pero hay personas que le quedan huecos, entonces ya lo hacen por abajo para ocultar ese hueco, no rellenándolo, sino dibujando un pelito. Porque ahorita está muy en tendencia estas cejas orgánicas, que ojo, me encanta. Si a ti te encanta, pues adelante también. Bueno, ahí vamos con el
Corrector, ahora sí, vean, ya que está seco. Vaya que lo he comprobado, lo he comprobado y sí, cubre mucho más el corrector cuando lo dejas como que secar un poquito. Mira, el secreto aquí para que no se marquen las líneas de expresión, mi linda, es no subir mucho el corrector. Y si lo vieron, me puse fue abajito, no tan pegadito a mi línea de agua, porque ahí es donde luego se marcan las líneas de expresión. Entonces listo, ya como me lo difuminé y todo el merequetengue, ahora me voy a poner directamente el polvo compacto, porque ese también es otro truquito que yo vi que le hacían a la Kim Kardashian. Ok, vamos a hacerlo así desde arriba, ese es otro truquito. Desde arriba, mi linda, a ponerse el polvo. No. Ahora vámonos con los polvos para la piel. Ok, listo. Ya me puse mi polvito con mi brochita. Y ahora, para que quede más el polvo, lo que vamos a hacer es ponerme mi agua micelar o mi fijador para que todo compacte y ya luego lo va a poner otra vez más polvo, pero se lo va a poner de una manera diferente, ¿ok? Miren cómo se compacta todo súper lindo y no queda nada así muy polvoso. Y ya que se seque, ojo, que se seque, ahora nos vamos a poner el polvo así. Vamos a hacer así. Y luego este va a ser el efecto de filtro que estamos buscando el día de hoy. Si ven, ahí me quedo hasta que se difumine muy bien. Ya, ahora sí, ya quedó la piel. Y ahora lo que vamos a hacer es, ahorita voy a esperar un poquito para volver a poner fijador, ¿ok? Y que ya la piel quede perfecta. Pero ahorita lo que vamos a hacer es ahora preparar la piel del ojito para maquillarnos nuestro ojito. Y ahora con la esponjita me voy a difuminar. Perfecto. Ahora vámonos con el polvillo. Esta parte a mí me encanta. Siento que abre un montón los ojos. ¿A poco no? ¿A poco no creen lo mismo? Y nada más estoy utilizando el mismo polvito este que utilizamos aquí para contornear. Lo estoy utilizando aquí en mi huesito hacia arriba. Y nada más lo agregué hasta la mitad de mi ojito. Y este mismo es el que también podemos utilizar para la nariz, para perfilarla. Y ahora, miren lo que voy a hacer para difuminarlo aún más, es agarrar el polvo con, suelto y ponerlo aquí. ¿Qué tal? ¿Y para qué te haces eso, Andrea? Para que se difumine muy bien y para que se perfile mucho más. Pero ahora con una brocha más pequeña vamos a utilizar un color más oscurito. Entonces con esta misma brocha apliqué y difuminé, pero con esta, con la anterior, borro todas las líneas o todo lo oscuro que me pueda quedar. Y por último, con el dedito, me voy a poner un color brillante junto con un poquito de polvo para que no me quede como muy iluminado, porque pues ya saben, tampoco estamos tan tarde. Ya me estoy quitando el polvito de la nariz y miren ahora cómo quedó la nariz. Ahora me voy con los polvos para el rostro. Exacto. Y ahora sí, vámonos con el rubor, que quiero utilizar un rubor sin brillitos, pues más mate. Pero tengo que tener cuidado porque este que es mate es durazno y es un poquito cálido para mí. Entonces lo que hago es ponerlo y luego aquí arribita. Me encantó este efecto porque es como muy natural al rostro y no se ve así como nada iluminado. Si yo le meto brillo, se daña todo, chicas. Ok, vámonos ahora con la parte de abajo del ojito. Esta parte, para abrir la mirada. Y también el delineador, para también abrir un poquito más la mirada.
y la piel quedó de impacto. Ahora sí, vámonos con los brillos y con abrirnos la mirada y también darle atención a los labios. Para los labios vamos a utilizar este marroncito. Ajá, ahora sí, como les dije, vamos con los ojitos y me voy a poner un tono rosadito, pero no muy rosa, porque no quiero marcarlo, sino que voy a empezar con el marroncito que empecé, con este frío, y ahora sí, con el rosa. O sea, no lo quiero marcar mucho, pero sí quiero que se difumine muy bonito. Vamos ahora con polvito, el marroncito, a difuminar. Nada muy marcado, nada muy potente, a difuminar. Vean la diferencia como abre el ojo el puro delineado. ¡El puro delineado! Ahora voy con este lado, pero eso me lo voy a difuminar, acuérdense. Con esta brochita como de la ceja, ese mismo. Y con el mismo, mira, este lo he utilizado para absolutamente todo, para que ese negro no quede tan marcado. Ahora sí me voy a poner un tono más oscurito, el más oscuro que encuentre. Aquí dice dark. Y este sí me lo voy a poner aquí, aquí, aquí. Nada más falta el rímel, un poquito de iluminador y listo. Ok, vamos con lo último de lo último del maquillaje, mi linda. Y es el toque magistral. El iluminador, mi linda. Con este abanico lindo. Fua, fua, fua. Aquí en el puro huesito, ahí. Y para que se levante nuestra naricita, aquí. Y aquí. Listo, muñecas. Así quedó sin pestañas. Sin pestañas. No tengo nada de filtros. El filtro me lo dio el maquillaje que utilizamos hoy. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó mucho, mucho, mucho. Y se me hace como muy elegante. Díganme ustedes cómo les pareció. Los quiero mucho, les mando un abrazo y un beso virtual. Bye.